Invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. Qué tal Invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Match of the Day, amigos míos porque estamos con chiwan versus Pro. Sí las panas de la grieta y aquí ya vemos a Zeus que lento pero seguro comienza a bajarlo un perfecto lo puede matar un piedrazo más se escapa el criminal Morgan oye increíble que Morgan siga jugando a nivel profesional se qué malo buah. por lo menos yo le he visto algunas troleadas épicas problema para Faker se come la Q de su ex compañero quién tanquea la tor pero Caris. se le quedó el soldado de arena atrás como que la animación se cortó pero bueno amenazaron a Faker. Bien muchachos, cómo están? Espero que muy bien. Eh, bueno, eh, eh, yo estoy bien de pana. Eh, algunos me preguntaron cómo está el tema de los incendios, amigos míos. Por lo menos donde yo vivo, porque yo vivo Parte de la zona que está siendo afectada. No ha pasado nada todavía. Eh, así que hay que estar ojo al charqui. Harto humo. Y ojalá que si alguno de ustedes eh, eh, desea ayudar, hay varios creadores de contenidos y también cuentas en las cuales pueden ayudar aquí al sector de Santa Juana, que queda justo atrás donde yo vivo. Así como a 20, 40 minutos por ahí. Así que así están las cosas. Pero yo todo bien. Uy, miren aquí la iniciación. Qué bueno lo que hizo Caris, amigos míos. Hermosos, perfecto. Van a levantar a Keria? Se puede complicar. Boncaso sobre la cabeza y un ti se lleva la aquí. Así que todo bien por mi lado amigos míos con un poquito de humor más. Pero gracias por su preocupación. Además que les tengo que contar amigos eh, no se olviden de que revivimos el canal Papilaspic ahí estamos subiendo los casteos que no se suben a este canal por ejemplo ayer casteamos a Six Karma versus Team Ace que realmente no son dos equipos populares así que subirlos a esta parte a este canal no me va a afectar solamente las vistas así que lo pueden ir a ver al canal Papilaspic va a aparecer al final de este video una pantallita. Una donde los puede dirigir directamente ahí. Suscríbanse también porque se va a venir contenido exclusivo. Insisto, que para mí no es tan popular. Pero para alguna gente sí lo va a hacer. Eh, para que lo puedan ver ahí. Uy, oh, ok. Zeus. Ya me voy a poner a castigar porque hay muchos, muchos pam. Zeus aquí. Con una linda flecha encantada de Keria. Se pudo llevar sin problemas al criminal Morgan. La presión es por parte de la dinastía. Otra vez Keria. Tiene la flecha, sí la tiene. Pero tiene mucha vida Morgan. Yo creo que por eso no la lanza. Aquí le mete la cadena de CC. ¿Se la van a lanzar o no? No, ahí está. No tenían el suficiente daño como para arriesgar esa herramienta de CC. Mientras tanto, aquí abajo Akuma Yusu lo buscan de todas maneras. Lo debería poder levantar ahora. Unti, ¿lo mata o no lo mata? Sí, Unti, está fuerte este Wukong. Está fuerte este Moniti. Se lo lleva puesto. Acá estamos con la rep de la jugada anterior. La flecha en ataque conecta de Milagro. Y acá, ah bueno, es que fue Doña Cadena Claro, es que se sumó Oner también Y aquí estuvo cerca con Ayusi de escaparse Utilizó muy bien su destello para evitarle el primer golpe el, el escudo le evita el primer levantamiento Y acá daba la sensación, pero muy bien Umti También para posicionarse más adelantito para, para en el caso de que quisiese llegar a la torreta o pudiese haber llegado a la torreta, haber seguido comiéndose daño. Aquí está Caris, mano a mano con Faker, no le hizo mucho daño, pero claro, ahora viene UMTI, el Wukong, que ese sí que pega y se van a llevar la kill. Se la quieren dejar a Caris y se la consigue llevar Caris, heraldo de la grieta por parte de la dinastía en la calle central para comenzar a apurar esto, bro, amigos míos. Así como que no quiere la cosa. Tiene una ventaja de 5 asesinatos contra 2. Bastante. Ese Wukong es un problemona. Ese Wukong es un problemón. Vamos a ver si se pueden llevar el shutdown. Se termina escapando sin problemas. Está persiguiendo la tormenta del caos. Zeus no tiene ganar Está muy mal posicionado. Gastó el estello. Sigomayusi hace un rebote. Quizás mata a un tía busca el boomerang, no lo encuentra y esto sí debería ser para mí dragón para la escuadra de la dinastía, no debería poder pelearlo la gente de bro y justamente es lo que hacen, fue dragón para The Dynasty, ahí lo están haciendo, ya lo tienen bastante, bastante cocinado, está en 21 y finalmente se lo llevan, amigos míos, dragón para la dinastía Dos para ellos, tan solo uno para Bro. Morgan y compañía le quieren caer a Zeus, que debería comenzar a cargar la barra del Meganaren ahora. Así que lo, lo podría obtener durante el transcurso de la pelea. ¡Ah! ¡Qué bien! Le cerró el camino Umti, pero vienen los refuerzos. Se escapa el saltito, no hay chance. Quien llegó, me parece que Faker queda muy mal posicionado. Consigue el stun sobre uno. Y de eso se consigue escapar de manera milagrosa, pero. Claro, fue mucho el daño que impuso la gente de Bro. Y además el que no se haya podido transformar en Meganar le quitaba un plus, le quitaba un plus a Cenercito. Ahí está el varón. Me parece que Bro es el equipo que lo quiere y lo desea. Lo añora. Veremos si es que lo pueden conseguir. Ya lo tienen en 7000 de vida, 6000. Entramos a los 5000, entramos a los 3000. Fecha encantada. ¿Quién se quedará con el objetivo? Es bueno el daño de la dinastía. Lo asegura la Sejuani. y nomás la aseguró Honor. Fue un robo a mano armada, amigos míos. Y comienzan a caer los jugadores de Bro era lo que necesitaba la dinastía. Ay, qué pena por la ulti del nar. Pasaron de refilón. De todas formas, la persecución es buena. La va a dar vuelta el equipo de la dinastía. La dio vuelta completamente. Se encuentra un contra honor. Un gana esto, un ¿eh? Unti gana esto. Facilito. Si no llega zeus, un le puede matar a hacer la fiesta de honor. Uy, quedó a un golpe. Cesa 6 el marcador, amigos míos. En tan solo una jugada la dinastía va a tomar el control absoluto de esta partida fue una play la que necesitó el equipo de Chihuahua para poder quedarse con los más grandes problemas para Morgan. Muy bueno el CC por parte de Oner. Lo fuerzan a gastar el destello over the wall. Para evitar cualquier complicación. Aquí está la torreta siendo asediada. Todavía no caen inhibidores por parte del equipo de eh, Bro. Eh, y ahora sí los podrían comenzar a caer. A engancharon a la de Carrie. Nuevo chance. Nuevo manera, Se muere Jena. Esto se podría comenzar a despedir acá. El equipo de la dinastía tiene oleada para empujar las torres de Nexo. Churima, Chaffel quieren matar a Zeus. Lo van a poder matar. Pero ya perdieron una torre de Nexo. Y me parece que un segundo inhibidor también. Y podrían ser tres inhibidores. O quizás la última torrita que defienda el nexo van a ir por el tercer inhibidor mejor Onders va a morir a manos de Umti pero eso no salvará el tercer inhibidor y ahora amigos míos los minions los winions van a comenzar a llegar de manera constante y sonante al equipo de pro buscan a Keria no lo consiguen se reagrupa bien el equipo de la dinastía es hermosa la definitiva por parte de Onders pero no hay iniciación no hay colapso Umti es la gran amenaza que Busca algún flanqueo. Uy, Faker se lleva la kilga hasta el destello. Lo quiere matar Morgan, tiene que retroceder. Por acá Zeus está llevando un desgraciado también. Se mantiene la pelea y comienzan a caer las fuerzas del equipo de Bro. Morgan es el último hombre en pie. No va a tener forma de salvarse o defenderse. Y muchachos. Amigos, nos volvemos a ilusionar porque el equipo de Chihuahua gana 12-9 una partida que en un momento pintó muy muy complicada, pero bastó solo una jugada, solo una una play, un acierto. Por parte de nuestros muchachos. Para poder dar vuelta completamente la situación. Ahí están los gráficos. Zeus fue el top damage de la partida. Kumayusi también pegó. Bueno, pegaron todos buenos. Sí. Y, y por su parte, Umti. El MVP. El MVP encubierto. Tenemos. 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 Uh. Bueno, lamento, Tito laspe Tenemos la segunda partida entonces, amigos míos. Eh, estamos viendo soportes normales por parte de, de Kegri. Como que lo que ampliaron la semana pasada. El oh, bueno, no jugué, y nunca más un soporte así. Y no lo ha hecho. Ahí está. Nami para él. Zona para él. hoy oh, qué lindo sería ver de vuelta a Zona en el competitivo! ¡Ah, sería muy lindo! Yo cuando empecé a jugar Zona y es real gente, era la la dominante Y Zona era un campeón. Que parecía que no hacía mucho, pero el daño que metía zona era una locura y era de mucha utilidad. Claro, después sacaron otros campeones mejores, como la Nami, como la um, misma Serafín, que cumplían una función similar y mejor, y eso le terminó quitando potencial. Ahí está el daño de la Sonita, Cabezonita, se lo lleva puesto nomás. Gumayusi sí que cae y nuevamente, bro. Arranca bien la segunda partida. Arranca con ventaja. Arranca con superioridad. Aquí está Morgan versus Zeus. Ojo que el Jax se está spameando mucho y hay una. <laughs> hay una estrategia que está planificando de Shai que hay que seguirlo porque en algún momento la va a jugar. Cuando le saquen Jax, dijo que iba a sacar alistar. Sí, el trollistar. <laughs> Así que atentos a eso. Se escapa Zeus sin problemas. Lo defiende Ben Bonner, Pero se van con el Fog of War escondiéndose. Quizás el equipo... De... Ah, creo que alcanzó a ver la animación del lobito. Me dio la sensación que alcanzó a ver la animación del lobito Morgan. Y por eso detecta que por ahí estaban los jugadores del equipo de Chihuahua. O en la parte inferior del mapa. No lo detectaron. Muy adelante Efor. Muy adelante Jena. Y acá viene la pelea. Les van a caer por la espalda. Lo mejor que puede hacer la gente de Bro es eso. que hizo Jena? Buscar una kill milagrosa. Se sacrifica a él. Se salva Efor casi casi consiguió la de queria yo creo que si le pegaba un par de golpes más lo hacía pero finalmente esto es un uno por uno y vemos la definitiva de faker al aire seguramente se le escapó sin problemas caris de esa definitiva dios mío cuánto daño de UmTi papá pa, umpty carreando completamente a Bro, double kill para el wukong ¿Cuánto damaje tiene ese pibe? ¿eh? Un Hace años que no le veo una partida buena a este weón criminal, terrorista, delincuente, de ley, ladrón. Tijuana, en problemas con su carril superior, Zeus está siendo cagado a palos por parte del buen Morgan. Aquí está la presión de Jena, la zona también que hace lo suyo. Buena definitiva. Oye, le subieron el rango bastante a la definitiva de EFOR. Eh, a la definitiva de la zona. Podrían agregarle un, un segundo más. O sea, medio segundo más. Es muy cortito el CC. Es muy, muy cortito. Si bailaran, te digo, medio segundo más. Me parece que ya el campeón estaría 100% dispuesto a volver al competitivo. Pero de verdad que es muy cortita. O sea, no, no vale la pena. No vale la pena porque a menos que lo vaya a encadenar con una cadena de CC. El Stun no alcanza lo suficiente a parar a un rival como para hacerle daño. Igual es el primer nivel. Quizás a nivel... ¿Cómo se llama? A nivel... Tres, eh, la ulti ya se sea más. Ahora le hizo un daño más... Claro, ahora ahora parece que... ¿Habrán sido que ¿Qué fue? No sé. Pero en una aparición más corta y en esta aparición más largo. No estoy entendiendo nada. 4-2, el marcador. Viene era alto, amigos míos. Cabezazo. Y va a ser torreta para el equipo de la dinastía. Que ahora son ellos los que toman el control de las acciones. Perdón, ¿va a ser torreta para el equipo de bro? Estoy tan acostumbrado a que Chihuan me reviente las partidas que. Esto es nuevo para mí. Viene el daño de Faker para llevarse. Para llevarse algo interesante. Fueron dos asesinatos a favor de Chihuan. Por lo menos. Perdieron la torreta T1 pero ganaron en kills. Bueno el tsunami, hermosa la burbuja, nada que decir. Y perfecto Faker también para aprovechar la oportunidad y cobrar dos kills. Fue una jugada muy bonita por parte de T1 en respuesta de esa torreta que el equipo de Bro se atrevió a arrebatarle. Las presiones de la dinastía tienen un K de oro en ventaja. Salto y lesiones, Surima, Chaffel, todo perfecto. La división imperial lo levanta a EFOR. Hoy ¡Oh, la pompa maria! Maravillosa. 4-6. Se quiebra la partida. Se rompe la paridad, amigos míos. Porque me parece que es T1. El equipo que en este momento tiene las de ganar. Pueden castigar a Zeus de manera desesperada. Unti buscará posicionarse cerca del pit del varón. Para evitar que Chihuahua lo haga y por qué no para buscar un robo. Morgan lo quiere acompañar. Le acaba de poner visión. Ya saben en cuánta vía está. Bro tiene que intentar una jugada. Busca el levantamiento. Van a buscar la pelea. Se olvidan del varón. Es bueno lo que hace Umti. Consigue matar a uno. Pero los demás del equipo de Bro no tienen suficiente daño. Ahí está Caris para conseguir una kill. Van a evitar este varón. Lo van a evitar. Y mamita querida, si estaba Efor y apoyaba todo el daño y todos los escudos de Unti quizás se llevaba la partida ahí incluso. ¿eh? Era buena para Bro. Se llevan sin problemas a Owner. Está haciendo mejor el equipo de Bro en estos instantes. Buscan el varón. Atentos con Gumayusi. Se viene la iniciación nuevamente. Tenía el destello disponible. UMTI, que es la amenaza real de este equipo. Tiene que retroceder. Ahora encontró a Keris. Sigue la pelea. Se separan los equipos. Karis, que se lleva uno. Karis, que se llevó a Faker. Por el otro lado, cayó UMTI. Muchachos, muchachos, nos volvemos a ilusionar. Está intensa la partida. Está muy disputada. Bro quiere el varón. El equipo de t estaba presionando la parte inferior del mapa. Por lo cual les queda todavía un largo trecho. Tanto así que fuerzan los TPs. Van a tener que llegar tanto eh, Faker con el TP. También hay otro TP por parte de los jugadores de Bro. Seguido la pelea. Ya mataron al Wukong. Se murió un Esto lo puede ganar t 1 Faker que comienza a hacer los propios. Se mueve Gumayusi. No lo pueden agarrar. Las pompas que no sirven. Porque les Gumayusi. El hombre que se está llevando las kills. Amigos míos, Tigua nuevamente aprovecha un error del equipo de Bro para quedarse con este varón. Ya lo están haciendo. Caris, mano a mano con Zeus. Llega Faker que quiere la kill. El panzazo que conecta. El varón ya fue asegurado. Quería, quiere la kill. Quería que no la consigue. Quien se va a llevar la kill de Caris. Se escapa muy bien. Pero aquí llegó y Junto con Faker que aprovecharon, tuvieron el tiempo. Para hacer el varón y volver. Esto fue muy bueno por parte de la zonita. Mataron a Faker. Es un 4 versus 5 de horas más. Puede ser la oportunidad para. ¡Ay! ¡Oh! Pero el daño de Gumayushi. Dios mío. Asesinato cuádruple. Cuadra. En un segundo. En un abrir y cerrar de ojos. Cuadra. Morgan es un chico bueno. Morgan le va a dejar la pentakill te queremos Morgan es un terrorista pero como no amarlo tráigame Morgan a All Knights por favor Morgan si alguna vez manejo All Knights te voy a traer al equipo te ganaste mi corazón con esto bien invocadores espero que este video les haya gustado si así de su y likes como siempre yo soy Laspig y nos vemos hasta la próxima bye bye